んにちは。Yo soy Ono. Hoy voy a preparar un plato que se llama Hiyashi Chuka. No te preocupes por el nombre. Hiyashi Chuka es idioma japonés y seguro para ustedes es muy difícil. Es una pasta fría estilo china. Es bien sencillo. Otro plato, tofu frita, también bien sencillo. Es clásico de cocina japonés. Y sopa de miso con huevo. Antes de empezar a cocinar, aquí yo tengo Lincoln, mi favorito, productos asiáticos. Ustedes ya fueron para varios chinos, varios japoneses para buscar estos productos asiáticos. No es tan complicado, ¿sí? Todos, cada uno su ciudad venden, puede conseguir para realizar recetas mías sencillos y familiares. Aquí yo voy a presentar dos productos de hoy. Tengo aquí esto, pasta. Así de blandito, se llama karashi. Karashi es mostaza japonesa. Aquí dentro tiene karashi. Aquí está escrito karashi, mostaza japonesa. ¿Sí? Es bastante picante. Ustedes saben el wasabi, cuando comen sushi, siempre acompaña wasabi. Eso también es picante, pero no es para la lengua. Vienen de, como de pasando de nariz y después salen lágrimas, así de picante. ¿Sí? Esto vamos a poner aquí. Esto después comemos juntos con pasta fría Hiyashi Chuka. Ahora recordás, Hiyashi Chuka. Hiyashi es frío y chuka es china. ¿Sí? Aquí dejamos la mostaza. Y aquí tengo otro producto. Esto se llama tofu. ¿Sí? Preparaciones: leche de soja, después hirviendo y después coagulado, ¿sí? Para hacer así de durito, pero no es tan durito, así como gelatinoso, ¿sí? Esto vamos a hacer a tofu frito. Vamos a empezar a cocinar. Aquí dejamos a tofu. Ahí. Aquí dejamos a karashi. Bueno, voy a empezar a cocinar pasta. Aquí ya está hirviendo agua caliente. Esto pasta es estilo chino, trigo y tiene huevo también. Es técnica antiguamente. Antes de llegar la pasta a Italia, los chinos ya hacían este estilo de pasta y después italiano aprendió y Italia también empezó a hacer muchas pastas. Ahí está. Vamos a cocinar allí. Tres. Esto cocción va a ser rápido, como 2 minutos. Ahí está. Mientras cocinando voy a empezar a cortar. Aquí tengo pepino japonesa. Ya está fileteado y ahora vamos a hacer a cortar a fino. Juliana. ¿Sí? Este pepino, mercado chino, japonés, se venden, se llama curry. ¿Sí? Es más crocante. No tiene mucho semilla al centro. A mí me gusta mucho para comer ensalada. Ensalada es importante cuando ustedes, cuando mordes, es como de esté crocante. Es lindo, ¿no? Sí. Aquí ya vamos a mezclar un poquito más de pasta. Aquí bajo agua. Sí. Parece que cuando hierve mucho, si puede sacar así de fuera hasta que baje en burbuja, porque si no va a volcar a agua. Sí, aquí voy a apagar el centro. Ya está hirviendo 100 grados, así que pueden cocinar despacito. Bueno, aquí dejamos a curry, pepino japonesa. Aquí yo tengo otro, pechuga hervida. Ahí está. Pechuga entera hervida, más o menos cocción de 15 minutos, 20 minutos, bien hervida. Y después quitamos así sobre fibra de pechuga de pollo. Así sacamos con mano. Sí. Listo. Para así. Ahí está. Dejamos acá. Ahora ya pasta china, ya seguro listo. Vamos a tamizar. Ahí está.
Vamos. Aquí tamizamos con tamiz. Después otro bol. Está preparado agua con hielo. Ahí, quitamos bien. Y este, importante, hay que friar rápido. Sí, ahí está. Vamos a poner un poquito. Mezclamos. Y para cortar a cocción, y esta pasta es especialmente comen en verano. Entonces, importante que esté de bien frío. Sí. Vamos a poner. Ahí está. Ahora, cuando una vez está bien frío, vamos a tamizar otra vez. Listo. Todos juntos. Aquí dentro se quedan hielo, pero yo lo dejo así, ¿sí? Para que mantengan bien frío. Quitamos agua. Dejamos acá. Sí. Recuerden, es fideo de China, ¿no? Sí. Ese del mercado de China puede conseguir. Hay muchas pastas. Ustedes que recuerden de por color. Color, si tiene bien blanco, es pasta de arroz. Es otra cosa, ¿sí? Esto es pasta de trigo y tiene huevo también. Entonces tiene color amarilla, como parecido a pasta italiana, ¿no? Sí. Ahora vamos a arrancar crepe de huevo. De harina. Voy a cocinar primero crepe, después voy a cortar a furiana, ¿sí? Japonés se llama kinshi tamago. Tamago es huevo, kinshi, kin es oro, shi es hilo, ¿sí? Entonces furiana de crepe de huevo. Ahora vamos a calentar ahí sartén. Vamos a batir a huevo. Sí. Vamos a poner un poquito de sal. Ahí está. Mezclamos. Ahí. Ustedes cuando van a Japón, voy a recomendar unos lugares lindos. Sí, eso final del programa voy a contar. Bueno, vamos a poner aquí un poquito de aceite. Ahí está. Giramos para que sartén que tomen aceite. Ahí. Bueno. Ahora, vamos a poner el huevo batido. Este ruido cuando sale, yo voy a sacar ya fuera de fuego. Sí, es muy importante técnica. Para que no tenga tantas cocciones y para hacer crepe fina. Ahí. Ahora voy a volver a fuego un poquito. Esto como imagen es para secar, ¿sí? No es para cocinar o tostar, no, ¿sí? Ya este sartén tiene cierta temperatura y sigue está cocinando, ¿sí? Así. Yo no estoy poniendo sobre fuego para cocinar mucho. Ahora sigue cocinando. Ahora ya voy a apagar el fuego. Sí. Cocinamos a esta forma. Ustedes en su casa, ¿no? Para girar, yo voy a usar este palito, pero es poco complicado. Puede poner el primer plato y después volver a secar. O otra forma es dejar así. Pueden secar afuera también. Ya no necesitan para hacer la cocción de otra vez. Sí. Otra forma es de, yo, por ejemplo, estoy acostumbrado para girar así, agarro con manito. Los japoneses siempre agarran aquí oreja. Aquí desde la oreja de abajo es siempre frío, entonces para bajar la temperatura hacen de técnica familiar. ¿Sí? Así ya listo, vamos a poner la tabla, vamos a cortar a furiana. Bueno, esto voy a cortar ahora a furiana. Igual que como pepino. Así. Así. Ahora cortamos.
Esto, ¿ustedes saben de origami? Para hacer animalitos con papelito. Esto no se puede, no se puede. Importante, muy fina, como papel. Ahora estoy poco... Esto para cortar es un poco difícil porque está caliente y puede friar bien, bien, y para cortar es un poquito más fácil, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ponerlo así. Después decoramos a hiyashichuka, pasta fría estilo chino, ¿sí? Voy a hacer la salsa para hiyashichuka. Aquí yo tengo bol. Aquí yo tengo cardo de cuando hervía pechuga de pollo, ¿sí? Se quedó esta cardo, ¿sí? Voy a ponerlo aquí. Voy a mezclar azúcar. Esto al gusto, ¿no? Yo después voy a meter a vinagre. Entonces siempre yo lo pongo. Vinagre es, si, por ejemplo, este caso es de 80 centímetros cúbicos tiene y yo puse 40 gramos de azúcar, mitad de cantidades, ¿sí? Aquí ya puse vinagre de arroz, salsa de soja, esto es una taza, 200 centímetros cúbicos. Y aquí yo tengo jugo de jengibre. Jengibre aquí justo tengo, este, ¿sí? Esto rallado, después tamizás a fuego solo, ¿sí? Eso le dan aroma de cocina asiática, muy importante. Ahí está. Último vamos a poner aquí, aceite de sésamo para aromatizar la salsa. Y vamos a mezclar. Ahí está. Bueno, así ya, para antes de emplatar para hiyashichuka, pasta fría estilo chino, ya salsa y dejamos aquí. Vamos a empezar a cocinar tofu frita. Aquí yo tengo producto, se llama hondashi, es caldo base de cocina japonés. Tiene un aroma de bonito ahumado seco, bonito de pescado, ¿no? Hacen como jamón ahumado. Mezclamos un poquito. Ahí está. Bien. Mientras hirviendo salsa, voy a freír a tofu. Aquí ya tengo tofu. Tofu aquí ya hace casi media hora está dejando sobre plato. Aquí ya tiene un poquito de líquido, ¿sí? Esto vamos a quitar. Este trabajo es muy importante porque si no, tofu no sale en el crocante. Es... largan agua, cuando freís se complican para hacer la frita. Bueno, ahora vamos a cortar a tofu. Así. Sacamos así. Voy a cortar así de 3. Ahí está. Bien, vamos a hacer aquí fécula de maíz. Hay dos formas, freír con fécula de maíz o freír con harina, ¿sí? Hoy voy a hacerlo con fécula de maíz. ¿Por qué? Después, cuando ustedes hacen de freír con harina, fuera se queda crocante. Este caso con fécula de maíz, fuera se queda un poco poco pegajoso y para agarrar la salsa. Cuando ustedes comen de ese tofu frita, sabor de salsa ya está junto con tofu. Y para mí, a mí me gustan más ese estilo. Hay diferentes estilos, ¿no? Aquí yo voy a poner un poquito de fécula, a ver la temperatura está bien. Ok. Acá ya está salsa hirviendo, entonces voy a apagar a fuego. Ahí está. Bueno, aquí yo tengo tofu. Así, vamos a poner todo lado con fécula. Así. Ahí está. Vamos a meterla dentro de aceite.
Estoy usando aceite de maíz hoy. Para hacer la frita, ese aceite de maíz a mí me gustan más. Aceite de maíz también es para frita, es mejor porque se va a llegar a temperatura bastante alta, ¿sí? Ahí está. Último vamos a poner esta. Así. Listo. Este tofu, ustedes pueden comerla frío, como no necesario sí o sí para cocinar, porque ya está leche de soja hervida, entonces no necesita cocción. Único es que yo estoy haciendo para calentar y fuera fécula de maíz que cocine, ¿sí? Bueno, este tofu seguida salen. A ver, con palito vamos a ver. Ahí está. Bueno, voy a agarrar aquí. Sacamos con este. Yo voy a utilizar las dos. Mano atajando con ese. Quitamos aceite. Hay uno. Es muy importante calidad de tofu también, ¿no? Este tofu es muy rica porque leche de soja, calidad de leche de soja es muy buena. Sí. Bueno, aquí dejamos a tofu frita. Antes de emplatar, yo voy a explicar cómo hacen sopa de miso. Es bien sencillo. Aquí yo tengo agua, ya está hervida. Prendemos nuevo. Y voy a agregar aquí otro con dashi, base de caldo japonés. Voy a mezclar un poco. Sí. Y técnica de miso es muy importante, ¿sí? Cuando ustedes agregan pasta de miso es soja hervida con sal fermentada, ¿sí? Fermentada de naturales, ¿no? No hay que hervirla tanto porque sabor de miso bajan, ¿sí? Aquí voy a batir huevo. Ahí está. Entonces, este caso es hoy estoy haciendo sopa de miso. Primero voy a meter la huevo y último agrego miso. Ahí está. Esto sopa de miso es siempre acompaña nuestra mesa. Como arroz blanco, ¿no? Arroz blanco también siempre acompaña nuestra mesa. ¿Sí? Ahora vamos a poner un poquito de huevo y listo. Cocinen despacito, ¿eh? Ahí. Ahí. Está. Este no hay que meterla tanto como mismo momento para que esté separando de huevo. ¿Sí? Ahora vamos a poner el último miso. Aquí tengo. Para poner la forma de miso, ustedes pueden poner un tamiz pequeño para que esté dentro o directamente adentro y para mezclar. ¿Sí? A veces este pasta de miso, si tiene muchos granitos de soja, necesitan tamizar, pero este caso está bien fino, entonces metemos al directo. Y esto único es para que lleguen 90 grados antes de hervir, pagamos a fuego y ya listo. Bueno, ahora vamos a empezar a montar los dos platos. Antes de montar el plato, vamos a paso a paso. Hiyashi chuka. Hervir la pasta china y cortar la cocción en agua fría con hielo. Cortar en juliana pepino japonés, pechuga de pollo previamente hervida. Hacer crepe de huevo en sartén y cortarlo en juliana. Para la salsa, mezclar caldo de pollo, azúcar, vinagre de arroz, salsa de soja, jugo de jengibre y aceite de sésamo. Tofu frito. Hervir agua caliente, hondashi, sake y salsa de soja. Cortar el tofu y pasarlo por fécula de maíz. Freírlo
en aceite de maíz. Sopa miso con huevo. En agua hirviendo agregar hondashi, huevo batido y pasta de miso. Aquí ya está sopa de miso con huevo. Último vamos a poner cebolla verde picada un poco. Y aquí tofu frita. Tiene ya jengibre lallada y ponemos a más cebolla verde picada. Y aquí hiyashichuka. Sí. Ya está acá, voy a demostrar. Tomate, pepino, pollo, huevo y cebolla verde. Voy a salsear. Este plato es ideal para verano. Sí, es muy rica. Y aquí ya aprendemos a sopa de miso. Siempre acompañamos con nuestra comida. Bueno, ahora vamos a probar. Vamos a nuestro tatami para hablar de viaje a Japón. Todo ciudad. Por suerte yo viví 14 ciudades de Japón. Así que puedo contar un montón de cosas. Aquí dejamos. Vamos a empezar a contar de norte a sur, todo lado. Bueno, si te gusta pescado, norte de Japón, una isla, isla bastante grande, se llama Hokkaido, capital de Hokkaido es Sapporo. Esa ciudad yo nací en... Hay muchos pescados, mariscos frescos, porque temperatura de mar está muy bajito y hacen muy ricos pescados mariscos. Bajamos a más sur, vamos a llegar a Tokio. Tokio es capital de Japón. Todos electrónica, modernos, todos palatos y un montón de cosas. Auto también, es increíble ciudad y vale la pena para ir a Tokio. Y vamos a viajar a oeste de Japón, se llama Kyoto, una ciudad hermosa. Ustedes tienen una imagen de Japón, es clásica, cosas de templos, samurai. Esa ciudad está todo guardado. Kyoto es divino, mi favorito ciudad. Un poquito más de oeste, Osaka. Si ustedes quieren comer bien, bien, en Osaka. En Osaka, una cosa de gastronomía es impresionante. Le recomiendo de un plato, se llama okonomiyaki. Y es una panqueque, pero tiene mucho carne, verduras. Ustedes cocinan sobre plancha frente de ustedes. Es muy rica. Y saben, cuando viajan a Japón, ¿dónde visitar? Me encantaría acompañar a ustedes. Yo también quiero ir a Japón. Bueno, voy a saltar a Japón porque Latinoamérica, abajo está Japón. Hola, nos vemos pronto. Bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto. Voy a saltar como siempre. Itadakimasu. Sayonara. Para comunicarse.